Bueno, pues es una noche, pues la principal del año, se puede decir. Es una noche donde toda la gente del municipio, todos los visitantes, pues nos juntamos aquí en Cretas, y esto, pues, para las fiestas de verano, pues es el día más importante, ¿no? Tenemos todo listo para dar inicio a este acto. Vecinos y visitantes que nos acompañáis estos días, reina saliente, reina entrante, damas y acompañantes, miembros de la Corporación Municipal y miembros de la Comisión de Fiestas y Pregonero. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial para Cretas, la presentación de la reina y damas y el pregón de nuestras fiestas 2024. Bueno, el consejo que les doy, pues que disfruten de estas fiestas, después de las fiestas de octubre, que son nuestras fiestas patronales, y bueno, pues ya saben, bueno, lo han vivido ya, porque hace muchos años que también pues nos visitan como bueno, pues unas son de aquí, otras son de Barcelona, es decir, de otros sitios, pues que las viven las fiestas y siempre tienen ganas, ¿no?, pues de encontrarse pues con esta fiesta que es la presentación de ellas, y bueno, pues la disfrutarán, yo creo, y las fiestas de octubre pues más, ¿no?, pues, que son las fiestas mayores, y allí pues hay muchos más actos también, y bueno, pues, que lo disfruten. Aquí toda la vida, y desde pequeñita pues todo lo he vivido aquí, las fiestas, he crecido aquí, todo en general, las presentaciones en la noche, la fiesta de las paellas también me gusta mucho, el chupinazo. Que vengan, que van a disfrutar mucho y que la gente los va a coger muy bien. Hubo un eslogan que decía: Cretas, un paraíso para disfrutar. Pues bien, creo que sinceramente esa frase todavía sigue vigente. Un día muy especial. Es una puesta en escena de la reina, acompañantes, lo que es el pueblo. Muy esperado. Es una fiesta muy esperada. Pues que cuando pasen 40 años tengan la misma ilusión y se junten los que estaban hoy en el escenario y hagan la misma fiesta. ¿Qué es lo que he hecho yo hoy? Cuando he hablado de mi peña. La verdad es que es una noche súper esperada para todos los vecinos de Cretas, es una noche muy especial, que damos la bienvenida a todas las reinas y damas que nos representarán estos días a las fiestas. La verdad es que es un día muy bonito y de muchísima convivencia por todos los cretenses. La verdad es que son unas fiestas que son indescriptibles, que se tienen que vivir para saber lo que son.
La verdad es que son unos días muy bonitos, que toda la gente, grandes, pequeños, mayores, todos nos juntamos y pasamos unos días muy bonitos. Yo como presidente también de la comarca, pues invito a toda la comarca a que venga a visitar Cretas ahora en las fiestas de verano y, como no, pues a las fiestas de octubre, ¿no?, que nos acompañen, que es cuando la gente de la comarca pues se acerca más a Cretas, ¿no?, porque ahora en verano pues son fiestas en todos los pueblos y la verdad pues que hay gente para todos los municipios, pero en octubre no, en octubre pues son las únicas, las que despiden el año, y lo que queremos pues es que se acerquen todos, porque son las principales, ¿no?